Marinas y Marinas TV, seguimos en Quebrada Seca. Este es el sector del callejón detrás de la cancha. Por acá las señoras y la comunidad nos había informado que por acá esto es una guarida de delincuentes, donde algunos vecinos habían encontrado en estos días que robaron una casa, todas sus cosas aquí en este Montalar. Pero que sea la señora que nos diga las impresiones, cuál es la situación realmente en Quebrada Seca. Señora Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, el botadero de basura que nos tienen aquí, uno no le puede decir nada a la gente porque uno sale regañado. Y nos tienen abandonado. Ese montazal, esa cancha, más nunca le dieron una manito ni nada. ¿Por qué no ha faltado? No, nada, pura mentira. Vienen a medir y no asfaltan, ni limpian, ni nada. Ni alumbrado. ¿Y alumbrado? Menos. Eso está todo en oscuro. Y ese poco basura que la gente... La gente de todo aquel barrio, el que quiere venir a tirar basura aquí, tira. Bueno, la comunidad y la señora Carmen le pide a la autoridad competente, al CIOT, a la gobernación del estado de Barinas o a la alcaldía del municipio de Barinas, eventos municipales, por favor que se aboquen a esta comunidad. Este es el callejón detrás de la cancha, donde ellos habían informado que esto es un verdadero caos. No hay alumbrado, no hay asfaltado, no hay bacheo, y los delincuentes hacen lo que les da la gana, como ellos habían informado, que lanzan los artefactos de algunos vecinos acá, esperan que amanezca y se los llevan. Desde Quebrada Seca y para el portal informativo TV Calle Barinas y Barinas TV, reportó Pedro Lares.